Vamos a reflexionar este rato que me han dicho, que me encomendaban, bajo la idea de, sí, migrantes, pero cualquier grupo humano que entendamos que, no sé, tiene razones especiales para estar pasándolo peor que el común, antes, en, durante, después de la pandemia. Le llamaré pandemia, le llamaré coronavirus, no entraré en el concepto técnico en SARS. Para estar más libre, siempre vamos bien. Y sí, me alegro que me surgió la idea, leyendo algunas cosas, que este encuentro lo viviéramos, toda mi reflexión, porque tiende a ser un poco denso y a veces tanto me sale una nota, no sé si tanto como negativa, pero. Y que todo lo vivamos y lo pensemos bajo la clave de la esperanza y la solidaridad, sin resignación ni nostalgia. No estamos resignados, no se puede hacer nada. Tampoco somos nostálgicos, que hay que estar. Esperanza, solidaridad, pero realismo. Esto es algo que va a estar, pues, alrededor de todo lo que digo. Voy a hacer dos notas de presentación y digo los tres pasos que quiero dar. Bien, alguien pensó que no era bueno que los inmigrantes, los migrantes, refugiados, quien fuese en situación de dificultad, se sintiera solo. No, que supiera que estamos a su lado, que somos de ellos y ellos son nuestros, que hemos vivido esto con la intensidad que ellos mismos han vivido, con algunas posibilidades más, normalmente, lo cual tiene mucha importancia, como ya he adelantado y lo repetiré varias veces, pero queríamos decirles que lo humano, la humanidad que tenemos, que somos, y la fe que compartimos, nos acerca, nos hermana, nos hace comprender, nos hace compadecer, ¿eh? En ese sentido fuerte de la palabra, ¿eh? Nuestro corazón acoge esa experiencia y, indignado, conmovido, roto, se pone en camino junto a y dice, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos darnos unos a otros? ¿En qué podemos, ciertamente, mejorarnos? Bueno, alguien pensó que podía ser yo, pues lo agradezco. Bien, que era yo el que podía dar esta pequeña nota. De traducir al día a día, amaos unos a otros como Dios, como yo os he amado, porque somos familia y porque siempre es en cercanía a lo más tirado del mundo, porque así actuaba Jesús. Y cuando le preguntan, todo el mundo tiene la memoria, ¿por qué oras así? Porque Dios es así. ¿Tú por qué haces? Porque Dios es así. Esto es muy conmovedor, muy intenso y de alguna manera muy, es obligatorio, porque Dios es así. Luego toca discernir, iremos bien, iremos bien. Bien, quería decir al comienzo de esta reflexión que, claro, la pandemia nos ha puesto en una situación de que nos hemos visto todos frágiles, conmovidos en el sentido fuerte que he dicho, intensos y con ganas de, oye, eso hay que abordarlo juntos, de aquí no sale nadie por su cuenta. Estamos además unidos, interconectados, unos con otros tenemos responsabilidades, pero es que además nos conviene, es que nos conviene. El convenir, para poner un ejemplo, me gusta, esto me puede distraer un poquito, pero ahora mismo se está diciendo, si solventáramos y solucionáramos en nuestros países toda la problemática de la pandemia, si quedan países en el sur que no la pueden controlar por el intercambio de personas, de viajes, de cosas, es imposible. A los cuatro días está de nuevo rebrotando. Es imposible si no es todos juntos, si no es todos a la vez. Es interesante. 4.000 millones de personas tienen posibilidades de no recibir la vacuna si se llegara a descubrir y, por tanto, que nadie piense que si hay una vacuna, pues salvamos. Cuidado, las interrelaciones son más intensas que eso. Era un ejemplo. Bien, quería decir que efectivamente en muchos momentos hemos pensado en que íbamos a cambiar. En algún otro sitio donde he reflexionado sobre este mismo tema, he dicho, ¿os acordáis de la crisis del 2008 y que íbamos a salir todos juntos y que Sarkozy decía, el capitalismo hay que transformarlo, absolutamente, porque el problema es el capitalismo, directamente, de su boca. Y Sarkozy no era un hombre. Pero no. Allí quedó. Y cada uno salió como pudo y lo pagó como pudo y bueno,
ahí seguimos. O, por poner otro ejemplo que me gusta citar y que tiene mucho que ver con el mundo de los migrantes, refugiados, y más con la experiencia que estamos viviendo hoy mismo de ahogamientos en Pateras. 50 personas, dice toda la prensa hoy. Bueno, ¿os acordáis entonces del ahogamiento o de qué sucedió con el niño Aylan Murphy en la playa, el niño ahogado? Y todos dijimos, no puede ser, no, era el año 2015, no puede ser, esto hay que superarlo, no lo podemos aceptar. Bueno, pasó el tiempo y comenzaron las disculpas. Bueno, cuidado, tiene que haber leyes. Aylan Murphy, tiene que haber leyes. Bueno, si no se cumplen las leyes, ¿cómo podemos convivir? Bueno, y la solidaridad tampoco puede ser forzada. Fueron surgiendo disculpas. El efecto llamada, hay que controlarlo. Además, la mayoría no son refugiados, se decía, sino migrantes que buscan trabajo. Ese es otro problema. Qué torpe la gente que no sabe distinguir refugiado y migrante. Nos decían, podría hacer un recuento. Y así, muchas otras disculpas, hasta que alguien dijo, más de 10 niños y niñas en paradero desconocido y miles de mujeres amenazadas o víctimas de abusos, violaciones y trata. Bueno, pero no pasó nada. Termina así, y ya no. Voy a abrir entonces al tiempo nuestro, 2020, y entonces apareció, se dio, estalló la pandemia que estamos viviendo. Y ahí vinimos nosotros, retomo el comienzo, y decíamos, todos afectados, todos juntos, todos comprometidos, todos responsables. Y yo quiero una y otra vez subrayar, todos afectados, pero de distinto modo. Todos comprometidos, pero de distinto modo. Porque las posibilidades dan lugar a responsabilidades. En ética, en cualquier ética, y la ética cristiana a la cabeza, las posibilidades dan lugar a las responsabilidades. Es así. Según la responsabilidad que uno tiene, perdón, según la posibilidad que uno tiene. Bien, entonces eso me lleva, aunque yo iría detalle por detalle comprobando eso, por ejemplo, todos afectados, todos comprometidos, decíamos, yo cuestiono un poco todo eso, no lo niego, pero lo cuestiono. Decíamos, quédate en casa, y la gente decía, ¿en qué casa? Haz la cuarentena, una habitación para cada uno, para el que esté pasando el proceso, un baño, que nadie... ¿Dónde está eso? Decía el personaje que queréis imaginar. ¿Cuántos baños tenía la gente en casa cuando decíamos esto? ¿Cuántas habitaciones libres? No vayas al hospital, te llamamos. No llamaba nadie, o llamaba tardíamente. Nada. No estoy en condiciones de hacer afirmaciones absolutas. ¿Qué pasaba si no me llaman? Me voy al privado si tengo medios. Punto. Lo resuelvo. Decíamos, acógete a los ERTES. ¿A qué ERTE si no estoy trabajando con contrato? Si mi situación es de no trabajo o no. Te retrasamos las tasas municipales hasta octubre. ¿Y qué cree usted? Que en octubre va a ser mi condición y mi situación económica mucho mejor que en mayo o que en abril. Si no he trabajado, ¿de dónde voy a sacar yo 1.800 o 300 o 2.000? Cierta gente, mucha gente. Nadie va a quedarse atrás, nadie va a quedarse atrás. Los impapeles tampoco. Bueno, si no tiene papeles es que ya no estamos hablando de nadie. De nadie es quien está legal. Estoy diciendo para ustedes. Acércate a cerrar la documentación online. No vengas hasta el hospital, no vengas hasta el ayuntamiento, no vengas al banco, online. Y la persona... ¿Qué es eso? ¿Qué medios? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Todo el mundo? Si precisas de quien más necesita ayuda es el primero online tiene. Bueno, no quiero tampoco entender, porque esto se puede rebatir y decir, mira, el que menos que se tiene, tiene un iPhone ahora mismo. Esas historias que dejo. Voy a avanzar. Claro, es lógico, por fin, he dicho que iba a dar unos pasos, ya he hecho un poco este planteamiento inicial. Todos juntos, todos comprometidos, todos responsabilizados, pero no todos del mismo modo, porque hay situaciones de dificultad, de dificultad. ¿Por qué la pandemia? No me hace ahora una tesis, no sé, casi doctoral. Yo he ido dándole vueltas y la he contado en varios sitios, pero creo que ahora me sale más ordenada con cuatro elementos que se han combinado. Leo en el lateral y así el ladillo,
me permite explicar con mucha sencillez. El primer factor es la Tierra es una sola. No hay más que una casa. Es el lugar donde habitamos. El mundo es único. El mundo es un sistema. La relación es único. Ya nadie puede pensarse como ser humano al margen de, sino el ser humano es especie que convive con las demás en animales, en plantas, en biosfera, en agua, en espacios, en bosques. No entro en consideraciones de ya no compares la especie humana con... Bueno, ya vamos a ver que uno de los factores precisamente que ha dificultado y que sucedan pandemias es ese antropocentrismo desmedido con el que nosotros vamos por la vida, o hemos sido. Y como en algunos casos nos dicen vosotros, leyendo la Biblia desde las narraciones de la creación en el Génesis, cuidado, porque impulsáis demasiado a la gente la idea de nosotros. Bueno, primera idea. La primera idea era una sola tierra, un solo mundo. Esto está todo el mundo ya. Todo está interconectado. Si cae una pieza, como en un dominó de piezas colocadas en un juego, cae. Segundo factor, el modelo social capitalista. Fijaos, yo nunca, la última vez que hablé de esto, no dije capitalista, porque después de que la gente se pone, ya está politizando, ha sido la Pontificia Academia por la Vida la que ha dicho, es el capitalismo, ¿eh? Es el capitalismo. Segundo factor, un modelo social productivista, producir más siempre es mejor, y consumista, consumir más y todo lo posible siempre te hace más feliz. Cuando sumas estos dos elementos, tienes un modelo social que es incompatible con los límites de la creación, con el sustento de la vida y con las necesidades de equilibrio de esa tierra única, de ese mundo único que he dicho en el primer factor. Pero para que se rompa el equilibrio, el tercer factor, no solo es necesario ese sistema único y ese sistema capitalista que potencia productividad y consumo, sino un sujeto, tiene que haber un sujeto que se haga cargo de mala manera y lleve a la práctica acciones que en ese sistema y en esa tierra provoquen desequilibrios. Por lo tanto, tenemos el sujeto humano, tercer factor. Necesitamos un sujeto humano libre, comillas, condicionado, por supuesto, pero que tenga de sí un concepto antropológico, ¿cómo diré?, deformado, insostenible, voraz, dominador, sin cálculo. Todo le viene bien, todo le sirve, todo está bajo su dominio. Él elige y llama progreso a qué? A todo. Todo lo que sea PIB, crecimiento de PIB, Producto Interior Bruto, es que. Ya, pero hace una pregunta: ¿crecer en qué? ¿Crecer cómo? ¿Crecer a costa de quiénes? ¿Crecer con quiénes? ¿Crecer? Bien, todos sabemos que esto me podría ensañar en esa cuestión. Es una idea antropocéntrica. El centro es el ser humano y es concebido como una especie absolutamente única, pero no única para la responsabilidad por la inteligencia y la moral o la ética, sino única para decidir: ¿me conviene? ¿Quiero? ¿Necesito? ¿Puedo? ¿Hago? Era el tercer factor. Y el cuarto factor de por qué ha sucedido es porque este sujeto, en ese modelo social capitalista y en ese mundo único, que siempre lo fue. Me hubiera gustado decir antes esto, porque alguien puede preguntar, pero el mundo único fue siempre. Sí, pero no lo sabíamos con esta realidad. No sabíamos de la interdependencia absoluta de todo con todo de este modo. Y el cuarto factor es las acciones que ese sujeto, dentro de ese modelo social capitalista, consumista, productivista, desarrollista, desarrolla y que trunca el equilibrio del sistema tierra. Acciones que todo el mundo tiene en la mente, actuaciones sobre la tierra, sobre las aguas, sobre los bosques, sobre los animales, sobre los minerales, sobre los combustibles fósiles, sobre la biosfera, que rompen los equilibrios. Acciones que al final lo sabemos todos. Construimos ciudades, megaciudades, que arrinconan los bosques o los reducen, arrinconan las especies animales, los animales con virus de características que para nosotros son dañinas, saltan a nosotros o pueden hacerlo con la sin ningún tipo de, vamos a llamarlo así, colchones especie que amortigüen el paso. Siempre he preguntado a la gente, aunque no sea yo especialista en esto, por supuesto, ¿no pasaba antes? Sí. Pero no es lo mismo tener una tribu de 2.000 personas cerca del virus que tener 15 millones de personas en Wuhan y tenerlas a una distancia mínima. Si a eso se añade
el modo de consumo que hay en la cultura del lugar. Y si a eso se añade que multiplicamos en granjas industrializadas de animales, sí, domesticados, pero que están en cercanía y contacto absoluto con animales, el proceso es imparable, o esta vez, o el siguiente, o la siguiente. Es verdad que esperábamos más bien la altura de los equilibrios por el lado de lo que nosotros llamamos el calentamiento global, o la crisis climática, que al final es la degeneración del sistema climático. No quiero adelantarme, pero todo el mundo sabe que tarde o temprano, posiblemente más pronto que tarde, tendremos otro problema de sequías, o de, pues, no, de problema agorero y catastrofista. Pero ha quedado claro que si nosotros abandonamos a los animales, o quiero que quede claro, comerciamos con ellos, talamos los bosques por su madera, por sus minas en sus suelos, por sus tierras para producir alimentos y ponerlos en el mercado, si estimamos el mar de su vida y lo inundamos de basura, si incorporamos la producción masiva de animales y alimentos a nuestro modo de vida, lo tocamos todo, lo reordenamos todo. Viajamos por negocios o turismo, alcanzándolo todo en un instante. Globalizamos el transporte y el comercio. Provocamos una amenaza catástrofe climática que está ahí. En fin, rompemos los delicados equilibrios del sistema mundo. Esto lo comparto con, otra vez, la Pontificia Academia por la Vida. Bueno, lo que el sistema logra, porque surge una pregunta, quiero dejar de ese tema que conocéis, es que no ha habido cambios en la historia de la humanidad del modo que si en millones o por lo menos en miles y miles de años ha habido cambios que el sistema en sus equilibrios digiere y consigue otro equilibrio. Por eso se ha venido a decir, la Tierra se defiende. No en el sentido que a veces algunos naturalistas presentan la Tierra como un sujeto con conciencia. Pero es verdad, la naturaleza se defiende porque en sus equilibrios busca a otros. Eso es así. Por eso se ha llegado a decir, el virus somos nosotros. Nosotros somos el virus. Ya la tarea. Luego conviene caer en cuenta, en esto que he intentado y como conclusión, que siempre hay dos factores. Es cierto, el egoísmo de las personas, una antropología desenfocada por dominadora de todo. Si nosotros trabajamos el cambio de la persona, pensamos que lo hemos cambiado todo, pero como hay dos factores, no hemos cambiado todo. Porque el otro factor es, esto no es suficiente causa para explicar lo que ha sucedido. Necesitamos ver en qué modelo social, en qué estructuras sociales de poder, de producción está ese hombre o mujer trabajando y viviendo. Y esto es importante en el mundo cristiano, porque nosotros tendemos a pensar que si cambiamos el corazón de la gente, lo hemos cambiado todo. Hay un dicho, no sé si es de Munier, pero bueno, si el mundo no cambia, pero tú cambias, lo has cambiado todo, dice el filósofo. Y no estoy de acuerdo. Si el mundo no cambia y tú cambias, no has cambiado todo. Has cambiado la perfección de todo, pero no lo has cambiado. Has cambiado tu estar en, y te puedes convertir en el más egoísta de los sujetos. Yo ya estoy libre. Yo. Cuidado. Es que siempre llevamos la mochila de la realidad social. Es inevitable. Por eso, quienes han estado cerca de mí en alguna reflexión siempre ven que digo, el trenzado de lo personal y lo social no es un antes y un después, no es en paralelo, es en el trenzado, lo que es trenzar siempre una realidad. Es así. Bueno. Por tanto, digo, repito, la acción humana justa y solidaria proceda de la fe o de la ética, tiene que trenzar el cambio personal con el cambio social. Bien. Nadie lo veía, termino con una pregunta que me hago aquí. Sí, mucha gente, lo que no sabíamos es cuándo. Y si lo veían, ¿por qué no actuaron enseguida? Bueno, pues porque ya varias veces había sucedido algo similar. Aquí no entro en disquisiciones políticas, si lo hicieron bien o mal, ¿eh? No entro en eso, sino como ya varias veces nos habíamos salvado, pensábamos que, por otro lado, hay, aunque yo no lo conozco muy bien, hay gente, incluso algún médico que sabe muy bien, que en determinados, bueno, hay toda una organización, puntos de vigilancia de la extensión de pandemias, de su aparición, de traslado de noticias. Entonces, ¿qué sucedió? Es que es muy caro adelantarse en una pandemia que además has controlado relativamente bien otras veces, es caro. No los disculpo, digo lo que vale. Claro, si se equivoca el que gestiona, todo el mundo le echa en cara porque les ha gastado 30.000 millones de euros en parar lo que no venía. Bien.
No disculpo a nadie, insisto. ¿Por qué? Porque calculamos todo según un cierto riesgo. Entonces, el riesgo que podemos correr ahí, nos la jugamos porque sea posible construir pues el AVE de Sevilla a Barcelona, de Barcelona a La Coruña y de La Coruña a donde fuese. No quiero ir a uno y diga, ha dicho un sitio donde no hay AVE, vaya, por suerte, no, y los entendemos. Voy a contar. Habría que profundizar en el problema, pero no tengo tiempo para todo, pero he querido insinuar mucho en que la profundización va a tener que ver con una antropología que sustancie, perdón, que sostenga, que sustente, es la palabra que buscaba, el cambio político y el cambio ético. Una antropología, un concepto de persona, integralmente solidario. Frente al personalismo solitario, el mejor personalismo en general extendido por el mundo hoy es solitario. Y es el buen personalismo. A su lado está un individualismo absoluto que dice, mira, a mí, fijaos, como he dicho al comienzo, hubo gente que con los procesos anteriores dijo, la solidaridad no se puede imponer. La solidaridad es el acto de libertad mayor del ser humano, si quiero y según me convenga. Cosa que nosotros en la ética que reflexionamos decimos, si estás sustantivamente, fraternal, íntimamente unido con los demás, la solidaridad es una responsabilidad de tu compasión. Responsabilidad antropológica, responsabilidad compasiva, responsabilidad hecha justicia y solidaridad. Bueno, no voy a ir más allá. Por eso nosotros de la solidaridad no decimos lo que cada uno quiera, no, lo que cada uno deba, pero es él quien tiene que decir cuánto puede. Pero el que debe, esto está fuera de toda duda, si hay un estado de necesidad, si hay alguien caído a la vera del camino y tú eres el samaritano más cerca. Avanza. Bien, tenía aquí una serie de frases felices que voy a dejar de lado porque quiero decir buenas. Claro, queríamos hablar de personas afectadas, vulnerables, especialmente sufrientes. Yo creo que hay que evitar siempre una competición de sufrientes. Nosotros más. Nosotros hemos hecho más. Nosotros nos merecíamos más tal aplauso. Y los otros, y aquellos, y los otros, y los otros. Como vivimos en una sociedad que el que no sale de la foto no existe, pues sí que duele un poco que haya gente que se esfuerce mucho y nadie se lo reconozca, pero en realidad es secundario. Esto no es una competición de pobres y de sufrientes, pero es verdad que ha habido mucha gente para quienes ha sido muy duro, para quienes está siendo muy duro, para quienes va a ser muy duro en la salida. Lo he insinuado antes, ¿no? He dicho, la responsabilidad siempre es proporcional, y en este caso hay personas, algún pequeño recuento podemos hacer, los tenéis en la memoria, mujeres sin trabajo, solas, con niños, excluidas, sin ingresos sociales y sin escuela en que abierta y con. Hombres, y sobre todo mujeres y niños y niñas sometidas a la trata de sus vidas y cuerpos, después de verse forzosamente desplazados desde su país. Las familias más afectadas por la emergencia alimentaria y habitacional, con dificultad insuperable para pagar alquileres y suministros. Mujeres en la prostitución encarceladas, mayores desatendidos y dependientes en soledad con medios precarios. Trabajadores inmigrantes o no, en trabajos precarios, con un presente y un futuro absolutamente incierto, o en el paro, sin subsidio, sin ERTE. Inmigrantes en situación irregular, no sé si es correcto decir. Que ahora, por cierto, la Iglesia está reclamando la regularización por lo que se merecen como personas, por lo que han hecho durante la pandemia, como los demás, como muchos, a veces en puestos bien arriesgados, y porque se lo debemos. Está empeñada la Iglesia, me gusta esta idea, en la regularización general de los migrantes, en este caso, en todos los países de Europa, pero en particular en España se está insistiendo bastante. Es un poco prolijo en esto. Los cuidadores o cuidadoras en casas privadas, sin seguro, o con el empleo perdido por temor al contagio de los que cuidaban, por parte de ellos, más veces. Los sin techo, un confinamiento imposible. Los retenidos en los CIEs, los temporeros, temporeras, ahora se va viendo.
Las complicaciones administrativas y la falta de medios online muchas veces. ¿Dónde recibe información? ¿Dónde acude uno cuando está tan necesitado? En las reuniones me acuerdo que fue Juan Carlos quien dijo algunas veces, ¿a dónde acude alguien cuando está en necesidad? En tiempo de pandemia y en la pospandemia. Ahora mismo estaría perdido. Muchos de nosotros estaríamos perdidos, o no tanto, no lo sé. Yo, no sé, igual este piso como la calle, estaría un poco perdido por donde empiezo, sí. Pero seguro que había gente cerca que me ayudaría. Los hospitalizados, los prisioneros, los refugiados, y termino, los vuelos del sur, que no he citado, y que era muy importante captar que hay otras pandemias, a esta voy a decir, por esto voy a decir algo enseguida, hay otras pandemias, vuelos del sur endeudados. ¿Qué pasa si mañana dice el gobierno español que condona la deuda externa de todos los países del sur con las que la tiene contraída? Pues imagínense, ¿no? Los holandeses no nos perdonan, nosotros sí, esto es una locura, y además que ni siquiera pregunta cuándo, dónde, quiénes y cómo. No sé. Tal vez esté exagerando un poco, pero bueno. Las pandemias, como digo, añadidas, la del calentamiento global, la de la escasez de agua potable, la del suelo cultivable maltratado, la biodiversidad, la tentación autoritaria, sí, es otra pandemia, la tentación autoritaria. Bueno, a ver si alguien viene, manda mucho, se pone duro, pone firme a todo el mundo y salimos de esta, aunque sea con un totalitarismo. Pero al fin y al cabo, que nos quite esto de encima. Como si los totalitarismos fuesen a resolver los problemas médicos o sanitarios. Bengoa, no sé qué idea tenéis de él, como consejero de salud, decía hoy, yo creo que con mucho tino, la pandemia no la resuelven los políticos, la resuelven los científicos. Los científicos. Siempre sin hacer o darles o prestarles una fe ciega. También es verdad que falta el político, porque por mucho que el conocimiento del científico se brinde a alguien que no es buen gestor, se pierde. El mejor conocimiento científico, sin un buen gestor, se pierde. Este ya sería un paréntesis mío. Y ahora hablo mucho a la gente que sabe gestionar. Porque tú le puedes dar una idea, o compartirla, pero puedes ser un torpe gestionando las cosas, y sin embargo eres hábil. Él o ella es hábil. Tiene entereza, tiene equilibrio, tira bien, bueno, lo que sabes. Es interesante ese detalle, pues yo le doy importancia. Como pongo aquí, repito, hubo y hay otras pandemias, no las olvidéis. El hambre. Me diréis, no importa si me dejo lo que me dejen. El hambre, la guerra, los migrantes, sí. Los mayores sin cuidado, las mujeres esenciales, ignoradas, las maltratadas, las vendidas, la deuda externa. Repito cosas, no sé. Vacuna para ricos, esta es otra pandemia. Que la vacuna termine siendo, por lo menos los dos primeros años, si se logra, según para quiénes. Porque aquí todo el mundo está comprando vacunas, 300 millones de vacunas, ya, pero que el mundo tiene 7.500, 8.000 millones. Ya, lo compramos para Europa. Y Estados Unidos compra, el bruto de Trump compra para Estados Unidos. Pero él es bruto porque compra 300 y nosotros somos. A ver, no quiero ser demagogo, pero hay que darle una vuelta. Cunas. Biodiversidad. La diversidad de especies está en el sur. O les pagamos porque la mantengan. Fijaos, hasta por interés, cuando lo sabe todo el mundo. Bien. Perdonad un segundo. Vale. Había pasado una hoja de más y no encontraba. Es prácticamente la hora. Por tanto, debo dar clases para cerrar mi reflexión. Una que quería dar, claro, al final me preguntaréis, ¿y qué hacemos? Y yo voy a hacer una pequeña reflexión en clases que me quedo un poco insatisfecho porque no da para sí. Claro, estamos ante un problema social en el que hay que tomar medidas y actuaciones. Estoy hablando desde las actuaciones a las que tenemos acceso gente como nosotros, ningunos gobernantes ni dirigentes del Banco Mundial. Y voy a pensar también, ¿qué hace mi iglesia, nuestra iglesia? ¿Alguna idea? Comienzo con en lo social, como ciudadanos, que estamos ahí intentando sumar, aportar, desde la caridad, desde la esperanza, desde la acción, desde el compromiso. Y bueno, yo he dicho que era muy importante trabajar una antropología de la compasión, de la implicación, de la responsabilidad. Ya sé que esto es un poco teórico, pero yo creo que es muy importante. Si la gente tiene claro o asume un concepto de antropología implicativo, compasivo, justo con los demás, y ya no se piensa más a sí mismo como un ente aislado,
que decide según sus conveniencias y que se queda tan ancho porque al final ha elegido libertad, cuando es un uso de la libertad, pues individualista, cerrado, opaco, pues esa antropología es muy importante, porque buena parte de los problemas tienen que ver con si desarrollamos, compartimos y también luego hacemos ley y hacemos convivencia y hacemos ética, una antropología completa. Que es verdad que para nosotros es abierta a Dios, pero nosotros también estamos cómodos si hay gente a nuestro alrededor que no puede llegar a abrirla a Dios, pero que con suficiencia muestra con buenas razones y con hechos que está por una concepción del ser humano en compasión, en corresponsabilidad, en justicia. ¿Veis que utilizo muchas veces el concepto justicia al lado de compasión? Porque tengo mucho miedo de que nos quedemos trabados en la compasión y en un concepto un poquito pobre de ella. Y que al final creamos que, bueno, la justicia es una cosa de la política. Tengo que decirlo, ¿verdad? No se puede dar en caridad lo que se debe en justicia. No se puede dar en caridad lo que se debe en justicia. Este es el ABC nuestro. Ahora bien, la mejor justicia siempre viene impregnada de compasión, de caritas, de amor, de ternura, de afecto. Claro, claro, porque si no la justicia tiende a acartonarse y a hacerse ley estricta, y el que la domina, gana. Cuando está impregnada de compasión, cercanía, responsabilidad, cobra mucha vida. Pero no puede olvidar, no, se puede dar en caridad lo que se debe en justicia. Eso significa, esa antropología derivará en, claro, evidentemente, en una conversión ecológica integral nuestra, cómo vivimos, cómo ahorramos, con quién compartimos, porque se trata de austeridad, nada. Ecología austera, pero para compartir, no para guardar. Hay quienes dicen que el capital se está resguardando y rebalsando para, en cuanto empiece la oportunidad de la vacuna, echarse en tromba sobre muchos gastos, porque la gente, la que tiene, tiene dinero. Bueno, no voy a entrar. Me encanta. Por tanto, esto conlleva consumir el modelo de vida consumista, practicando, como digo, un consumo sostenible, sobrio. Hay que pensar en el decrecimiento. Son muchas ideas, ¿eh? Lo sé. Descendiendo una atención primordial a los más necesitados y vulnerables, los más frágiles. Esto nos importa mucho. Esto nos importa sobremanera a todos los que trabajamos desde la Cáritas, desde la fe, desde la esperanza, desde la justicia, el mundo en el que estamos. Por eso he dicho en concreciones la regularización general de migrantes y la cuestión de la deuda externa, de la pandemia, la deuda externa de los pueblos del sur, donde sí podemos hacer cosas como Estado, como sociedad. Y se me ha ocurrido también, necesitamos también gente que relativice un poco los problemas. No que no les dé importancia, es que si no, podemos tener voz solo los agoreros de la apocalipsis, un poco gente que relativiza. ¿Sí? Nos ve frágiles, nos ve débiles, nos ve en dificultad, pero... Quería añadir también, la fragilidad y la vulnerabilidad, lo reconozco, aunque yo insista más en lo social y antropológico, ya es eso que digo, es también psicológica, es afectiva, es espiritual. Claro, no solamente es corporal y material, es debilidad psicológica. ¿Cómo no vamos a estar cerrada a gente que pasa mal? Lo que sea, afectiva, espiritual, hay que atenderla. Bueno. Sí, desciendo un poquito más. La política necesita moralizarse, todos lo decimos y lo sabemos. Pero, una lanza voy a romper. Vamos a abandonar un poco el lugar común de todos son iguales. No sé si son todos iguales, pero si son todos iguales es tu país, tus pueblos, y tú no te diferenciarás mucho. Estate seguro que no hay tanta diferencia entre tú, persona, y su ética y la del entorno. Dice, ah, qué barbaridad, ellos son mucho peores. Hay una ósmosis de vasos comunicantes, pero si queréis... No basta con compartir y cuidar con la ternura, la de Cáritas y las de las ONGs, estoy repitiendo, ¿eh? Hay que prolongarla en justicia. No basta con la ternura y la solidaridad, hay que prolongarla en justicia para alcanzar lo fundamental, que es vivir con un empleo del que vivir. Es que eso es muy importante para la gente. Vosotros lo sabéis conmigo, ¿eh? Bueno. Y ahora digo a la Iglesia, y con esto termino. Sí, somos Iglesia. Somos Iglesia y he compuesto algunas ideas.
Ya he dicho al principio que arrancábamos de nuestra fe en el Dios de Jesús, en el Jesús de Dios. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Quién es mi prójimo? El que está necesitado de mí. Y derivaba un poco en esa idea de yo obro así porque Dios es así, el Padre es así. Claro, nosotros con las palabras, este es otra vez otro inciso, yo sufro un poco con las palabras, siempre sufro con las palabras. Jesucristo, camino, verdad y vida. ¿Quién no lo diría la salva? Pero si nos ponemos a profundizar, todos estaríamos de acuerdo que significa camino, verdad y vida. No, somos diversos. Para enriquecer, ya que está el señor obispo, suele decir para enriquecer sensibilidades y carismas, y es verdad. Pero es verdad que a veces, solo con decirlo ya creemos que hemos dicho el común. Es delicado, pero eso significa que no vamos a hablar, en todo. Bien, voy a avanzar. Bueno, en la fe queremos entender cualquier cosa que nos sucede como signo del reino de Dios, o antisignio. La pandemia es un antisignio. Rompe todo. Es un antisignio, pero nosotros siempre en la fe queremos acogerla desde el compromiso, desde la caridad, desde la justicia, para transformarla en signo. Signo del crecimiento del reinado de Dios, de su soberanía, de su reconocimiento y presencia en el corazón y, en lo posible, en la convivencia. He dicho en lo posible, parece más fácil acoger en el corazón que en la convivencia, en las estructuras, evitaba la palabra. Ese es el reino de Dios, increciendo. Y así todavía no, todo el mundo lo sabe. ¿Es la plenitud? No estás en el cielo, queda. Y así entendemos. Dios en Cristo ha tocado toda la historia y la ha hecho. Sí, ya real, en todo lo bueno. Y aún en lo malo, con gérmenes de posible transformación y conversión. Lo veo. Y ello nos trae a las puertas de la iglesia, la cual quiere discernir el camino del reino de Dios y su papel en el camino del reino de Dios. Discernir. Aquí yo haría un apunte. Siempre con un tono autocrítico y benigno. Nosotros tendemos a ser discernidores de los signos de los tiempos, para el mundo y para nosotros, pero nosotros somos los especialistas. Hay que escuchar más. Hay que escucharlo. A lo mejor los signos de los tiempos, tal y como nosotros los percibimos, el mundo no los ve exactamente en algunos aspectos bien acogidos por nosotros. Bueno, hay que escuchar. La situación además es muy nueva. Yo estoy reflexionando bastante sobre lo que está pasando y, si me permitís, claro, yo me he dado cuenta que casi hace unos años estábamos invocando, orientando a la iglesia, y creíamos que con acierto, cuidando mucho la pastoral de evangelización con el centro en los sacramentos muy cuidados, y la caridad bien cuidada también como un complemento, en general. Estos dos elementos han sido muy trabajados con Juan Pablo II, más con Benedicto XVI, y han llegado hasta nuestros días, pero la pandemia lo pone todo patas arriba. Claro, porque dice, la gente a la que queréis tener como destinatarios de esa pastoral sacramental, que vais a cuidar y que queréis seguir defendiendo, ¿dónde está la gente? ¿Le está costando volver? ¿Le va a costar volver? Si hay nuevas horas, entonces ahí nos quedamos un poco cojeando. Y la Cáritas se nos revela pobre. No porque no quiera, sino porque, claro, cuando te presentan que es un problema de 250.000 millones de euros, ¿qué hace la pobre Cáritas moviéndose en una diócesis, no sé, 3, 5, no sé, 8, yo no lo sé exactamente, debería saberlo? Se comprende, el vuelco ha sido total. Nos estábamos entrando con acierto, creíamos, en un tipo de iglesia de las características que he dicho. Y nos encontramos con una iglesia que las dos grandes características elegidas no puede desarrollarlas como esperaba, y entonces se pone lógicamente nerviosa. Ahí han surgido, no voy a resolverlo todo, pero sí han surgido, dado que estoy reflexionando para este día, grupos. Y están a un lado los que dicen, esa es una oportunidad de oro para transformar la iglesia en lo que necesita de tiempo. La pandemia no hace más que darnos la oportunidad, transformarla en el sentido de iguales en dignidad y derechos, sin sacralidad ajena al mundo, sin patriarcalismos y clericalismos de hombres consagrados, celebradora de una fe samaritana participada, la de Jesús, y cuidadora de los más pobres, en salida esta iglesia, que anuncia, que denuncia, que actúa con coherencia, que se empobrece. Esto aún es una oportunidad, dicen. Y dicen otros, ya se está caricaturizando, dicen, volvamos a lo nuestro, no nos pongamos nerviosos, vamos a santificar el mundo desde el templo, desde sus sacramentos, somos la ciudad de Dios, ya parará esto, vendrá la vacuna, la gente volverá, y los que vuelvan serán nuestros, pero nosotros tenemos muy clara la identidad. La pastoral sacramental bien cuidada y la Cáritas se la complementa. No vengamos con otros enredos. ¿Veis?
Bueno, lo dejo ahí. Esto es para otra conferencia otro día. Pero es interesante para que se piense. Y eso me permite añadir, en todo caso, y Lisara va a hacer una larga cambiada, que dicen, creo, en el mundo de... como un recorte en el campo de fútbol. Y digo, sí, claro, todos en la iglesia, que es lo que iba a proponer. De momento no voy a resolver la otra cuestión. Todo el mundo sabe que yo estoy más por la primera tesis, con moderación. Pero bueno, es verdad que no voy a resolver aquí esto ni una vez convocado. Digo, toda la iglesia y todos por el seguimiento samaritano de Jesús. No divididos, esto decían en San Sorbendín, no nos dividamos por doctrinas y dogmas, vamos a unirnos en el seguimiento de Jesús. Y esto es mío, samaritano. Samaritano, servicial, pequeño, vicario, cercano, sufriente, alegre, claro. Y vamos a cuidar el acompañamiento eclesial a los que más sufren, no es más que se escapa consecuencia de lo contado, a los más frágiles por edad, por necesidades de sus derechos, por soledad, por enfermedad, por desesperanza, por falta de trabajo, por lo que fuese, por su condición, muchas veces, estoy pensando en las mujeres. Tiene que ser muy meditado, tiene que ser generoso y tiene que estar no arruinando mediaciones pastorales, pero por encima de ellas. Toda mediación pastoral, todo lo que tenemos entre manos, hay que pensar en clave de servicio a esta primacía. Punto. Esto quiero decir. Pensarlo de nuevo, repensarlo. Igual estaba ya, pero repensarlo en clave de servicio a esta primacía. En serio, en medios espirituales y materiales. Ahora mismo no lo sabemos. Yo también me pongo nervioso cuando digo estas cosas. Y termino, estoy terminando. Otra vez os convoco. ¿Veis en qué convergemos muy bien con el mundo social desde el punto de vista de este mundo social cuando quiere tener conciencia ética profunda? En cultivar también nosotros, ahora los humanos, o ellos a nosotros, esa antropología del personalismo integral. ¿Veis por qué quiero que hay un punto de convergencia en el mundo mejor y en nosotros? O en nosotros y ellos. Hay que cultivar un personalismo integral, porque estamos en un antropocentrismo desbocado, alocado, tecnocrático, voraz, individualista. No quiero ser totalmente negativo, pero donde cualquier deseo es un derecho, o cualquier... Bueno, necesitamos creyentes y no creyentes, por tanto, esa ética. Debemos cuidar el significado peculiar de la fe, sí. Porque nosotros buscamos no una presencia confesional, pero sí confesante. No es lo mismo. Toda acción eclesial y de los cristianos es confesante. Procede, apunta y reclama que procede del Señor Jesús y del seguimiento. Pero no es confesional. No necesita papeles que le reconozcan o el credo por delante o no eres de los nuestros o nuestra. No hace falta. Entenderme, no es que no haya nada confesional, pero fundamentalmente el trabajo caritativo social tiene más la intención de ser confesante. Lo de confesional cada vez tiene que ir perdiendo, a mi juicio, más peso. Necesitamos una espiritualidad que obedezca a esas claves de esperanza, que toque tierra. A ver esas mediaciones de la espiritualidad, hay que cultivarlas, recrearlas, amarlas. La compasión comprometida con los pobres y débiles ha de ir al centro de nuestra presencia pública y de esa espiritualidad. Repite y repite, ¿verdad? Que me lo diréis. Y esto me lleva a decir, desde la parroquia, lo dijeron los de San Soméndez, y que activar desde la parroquia y en el barrio, con todo el sector social del barrio, con toda la gente, redes de solidaridad y de cuidado con quienes más han sufrido o sufren, para caminar juntos, sin tanta prisa por llegar a la iglesia, que no es que no nos importe, pero que hay otras acciones y actividades que nos pueden reclamar al punto esa generosidad para crear redes y sumarse y avanzar. Ahí me pierdo un poco, porque tengo que estar más oyente de lo que quieren decir y cómo lo postulan. Y con esto termino, me parece que sería interesante, termino y de verdad, que se vuelva al documento, documento o propuesta que hizo Cáritas, ya más modesta, no puede ser, o más modesto, no se puede ser en lo que pido, que se vuelva a la propuesta de Cáritas, cada persona y cada gesto cuentan, y ahí da cuenta de cómo ser activistas del reino en este tiempo. Está muy bien hecha, es una propuesta que hizo Cáritas hace poco. Es sencilla, es asequible, no asusta, y ha sido un poco más radical en el reclamar la dimensión político-social del problema. Pero me conformo y cómodo con esa propuesta, os propongo que volváis a ella. No la voy a recontar,
Busca gestos, participa, revisa tu estilo de vida, sé más sencillo, recuerda los malos puntos, retiene a Jesucristo, aprende de Él, haz esto porque Él es así. Del mismo modo que Él decía, obro así porque Dios es así, nosotros podemos decir, somos así porque el nuestro es así. Esto quería decir, muchas gracias.